Thank you.
Thank you.
van a regresar la patada por parte de los Bulldogs. Nos quedamos ahí aproximadamente en la yarda 30, pero hay un pañuelo, bueno, un pañuelo. El castigo es nacional, sin perros negros, y se retrasa, se adelanta 10 yardas para los Bulldogs. 15 yardas, perdón. Primera y 10 para los Bulldogs. Lo detuvieron atrás al quarterback de los Bulldogs. Fue balón suelto la jugada anterior. Entonces Perros Negros recupera el balón. Primera y 10 para Perros Negros. Son detenidos con muy poco avance, al parecer entre 3 y 4 yardas de avance. Segunda oportunidad para los Perros Negros. El paso es completo. Primero y 10 nuevamente para Perros Negros. Después de haber sido detenido el partido por una lesión, el jugador se pone de pie y es bueno verlo salir por su propio pie del campo de pan. Es primera y gol para Perros Negros. Es detenido, nos puede conseguir entre 3 y 4 yardas de avance. Es detenido el corredor de los Perros Negros. Segunda y gol para Perros Negros. Segunda y gol. Viene otra vez por lanza el pase y se sale el receptor de las manos. Pase incompleto. Tercera y gol para Perros Negros. Están tocando la puerta de los Bulldogs, pero hasta el momento no han podido completar. Es tercera y gol para Perros Negros. Tercera y gol. Vienen a ir por aire y el pase fue desviado. Pudo haber sido un pase contado como fútbol, pero fue pase incompleto únicamente, señores. Viene cuarta y gol para Perros Negros. Aquí no sabremos si se la vayan a jugar o si vayan a ir por la segura. Un gol de campo. Hay un tiempo fuera por parte de Perros Negros. Tiempo fuera. Cuarta y gol para Perros Negros y al parecer van a jugar, van por todo, van por el touchdown, buscando el touchdown y el pase es incompleto, es intercepción. Intercepción, señoras y señores, viene el regreso bastante fuerte, esa tableada por parte de Perros Negros. La tenían, cuidado, el pañuelo, habrá que esperar a revisar la jugada. Puede ser una fractura de nariz, un golpe bastante fuerte. Ahí está siendo atendido
por el cuerpo médico de los perros negros, y su jugador de los Bulldogs. Esperemos no sea nada de gravedad y pueda seguir en el juego, o por lo menos salir en su propio pie, para mantener a las tribunas tranquilas, sobre todo a las familias. El jugador sale por su propio pie, va acompañado del servicio médico. Esperemos no sea nada de gravedad, pero lo van a retirar por su bienestar. Al parecer se va ya a la banca de los visitantes, no hay ningún problema. Todo bien al parecer con el jugador de los Bulldogs. Viene la jugada por parte de los perros negros. Chacarreo. Segunda oportunidad para perros negros. Segunda y gol. Viene perros negros con él. La carrera, el pase. Es incompleto, se quedó bastante corto ahí el coreback en ese intento de pase. Debe ser un castigo en contra de perros negros. Okay, se repite el down, segundo down. Segunda y gol. Viene otra vez el coreback de perros negros. Y lo detienen en el corredor. Tercera y gol para perros negros. Tercera y gol. Viene cuarta oportunidad, cuarta y gol para perros negros. No sabemos si se la vayan a jugar o se vayan a ir por lo seguro. Con la patada por 3 puntos nada más. Cuarta oportunidad para los perros negros. No pudieron conseguir nada. Ahora toca el turno de los Bulldogs con el control de la bola. Disculpen, señores y señores, con el control de la boide. Primero y 10, señores y señores. Primero y 10 para los Bulldogs. Primera oportunidad y 10 por avanzar. Sacan la jugada, viene el quarterback con el pase largo. Viene y el pase es completo, señoras y señores. El pase es completo, se escapa, y es touchdown para los Bulldogs, señoras y señores. Un pase hermoso, lo consiguió, señoras y señores, y mueve el marcador. Thank you.
con las acciones otra vez. Los Perros Negros se van arriba del marcador 14 por 5 minutos de esa intercepción. Thank you.
en su yarda 4 de Perros Negros. Ya hace el pase, y es completo, pero estaba escapando el jugador, consigue el primero y 10, gran avance para los Perros Negros, para que puedan salir de esa zona en donde estaban. Primero y 10 nuevamente para Perros Negros, en su yarda 19, y 10 por avanzar. Viene por tierra, viene por tierra el corredor, viene por tierra, es detenido. Segunda oportunidad para Perros Negros, y entre 4 y 5 yardas por avanzar, dan la jugada. Viene por tierra el acarreo, es un buen acarreo, aproximadamente, casi llegando al primer día. Parecer un castigo, señores, y los perros son retrasados unas 15 yardas en la jugada, pero se quedan ahí, señoras y señores. Segundo down, señoras y señores, segundo down para Carabineros, y solo se hincan, únicamente se hincan porque ya queda bastante, da muy poco tiempo en el primer día. Sí, al parecer el partido va a terminar con el marcador a favor de Perros Negros. Que vivimos el día de hoy, señores, desde el campo de Perros Negros, en una parte alta del Estado de México, como lo es Naucalpan, cerca del campo de los más verdes de los niños. Tenemos las alineaciones de los equipos saludando, cada equipo va hacia la tribuna, agradecer a los aficionados que hicieron cita el día de hoy,
perdón, con la redundancia, pero que se dieron cita allá de hoy en este estadio. Agradecemos a los chavos que jugaron bastante bien, fue un espectáculo. Los marcadores de 15 contra 14, 15 a favor de Perros Negros locales. La victoria se quedó en casa allá de hoy. Thank you.